Yo tengo que, que agradecer, solo agradecer a, a los patrocinadores que hayan vuelto a confiar en la Villa de Moya, en la Escudería Suatil. Tengo que agradecer a Suatil el empuje, entusiasmo y la dedicación con la que están trabajando año tras año, a diario, hemos mantenido. Yo creo que más de 10 reuniones a lo largo de, toda este, de todo este año. Hemos celebrado incluso la primera mesa local de seguridad para eh, que el próximo fin de semana y el 3 de noviembre con la, eh, la clásica, eh, la seguridad, como digo, sea un referente también de esta prueba. Hemos tenido muchas conversaciones, mucho diálogo y eso ha sido fruto. Este es el fruto de que esta, estas pruebas que hoy estamos presentando pues, eh, tengan el reconocimiento que se merece. Simplemente reiterarles el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Deportes, no solamente a estas pruebas, también a la Federación. Yo por introducir alguna novedad y, y no solamente quedarme en las felicitaciones y en, y en los agradecimientos, decía, pues y decirles para la, para que para el presupuesto de la de la... del año que viene nuestra eh, idea es mantener eh, la ayuda a la Federación, lo cual... Eh, con la que está cayendo, mantener, creo que no está, no está nada mal. Además, vamos, hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Moya para eh, dar una subvención de 60.000 mil euros para dos proyectos que, que nos han presentado, con lo cual también el área de deportes pues, va a recibir esa ayuda. Espero que tanto su alcalde como la concejala pues estén no digo súper contentos porque con mil euros pues, tampoco es que da para hacer maravillas pero satisfechos al menos de esa ayuda porque saben que el esfuerzo que el Cabildo Gran Canaria está haciendo a nivel general con el deporte es importante y, y no es sencillo, ¿no? no es sencillo pero bueno, seguimos apostando por en definitiva una actividad que consideramos fundamental eh, para todas las personas, jóvenes y mayores y, y por supuesto para el, el automovilismo que, que se demuestra una vez más yo tengo la ocasión por supuesto de estar en muchas ruedas de prensa, muchas presentaciones, y la verdad que no hay prácticamente ningún deporte que mueva lo que mueve el, el automovilismo, esa es la realidad. Yo creo que hay una gran afición en toda Canarias en general y en Gran Canaria en particular, y, y yo me alegro que así sea. ¿no? Así que nosotros, en la medida de lo posible, el Cabildo de Gran Canaria, vamos a seguir apoyando este tipo de pruebas, por supuesto, a las federaciones correspondientes, y felicitar de antemano, insisto, a la escudería, que, que me alegro que que con esos pocos años que llevan trabajando, porque son pocos años, aunque pasan rápido, pues sigan con ese ánimo, con ese impulso, con esas ganas, eh, porque las dificultades sabemos que siempre son enormes y, y me alegro además especialmente de esa coordinación y esa colaboración con el ayuntamiento, en este caso de, de la Villa de Moya.